Me divierte mucho contarte esta historia. Tiene un lado muy divertido. La historia se llama El profesor vanidoso. Ocurre en un viejo poblado muy chiquito y había un hombre, el profesor vanidoso, que se jactaba de saber mucho, mucho más que sus vecinos a los que tildaba de ignorante. Y él sí sabía algunas cosas, como multiplicar, sumar, dividir, algunas cuentas. Sabía del abecedario y leía algunos textos antiguos que recitaba de vez en cuando. Y claro, él se sentía muy ilustre. Un día, un vecino, un campesino, vino y le dijo: "Oh, eres muy sabio y yo necesito tu apoyo porque ha muerto mi madre y yo necesito que por favor me escribas un panegírico para hacerle honras en su funeral, que será mañana". Y entonces este hombre se vio apretado, se vio comprometido y dijo: "Bueno, está bien, te lo voy a hacer". El caso es que él no tenía ni idea de cómo escribir un panegírico. Se puso a revolver entre sus libros, que sí tenía algunos, y encontró un libro en una vieja maleta que justamente tenía un panegírico precioso. Lo copió palabra por palabra y entonces se lo entregó al campesino. Y estaba muy orondo, muy satisfecho, nada más que el campesino al día siguiente le reclamó y le dijo: "Oiga, pero ¿cómo ha hecho usted esto? Si la que se murió fue mi madre y el panegírico era para un hombre". Y él le dijo: "Es que sois ignorantes. ¿Y qué culpa tengo yo de que la que se haya muerto sea tu madre? La culpa es tuya. Yo hice el panegírico más bonito que hay". Y colorín colorado, esta es la historia del profesor Panidoso. Y el cuento se ha acabado. Nos vemos la próxima semana.